Buenas tardes a todos, como todas las tardes, a las 5, los días lunes, nos encontramos con La Constitución Toma Mate, un espacio en donde este pequeño libro que tengo en mis manos, que parece una revistita, y que para mucha gente que nunca tuvo contacto físico con la Constitución Nacional le parece algo recontra difícil, complejo y largo, es por el contrario muy corto y algo muy interesante, entretenido para poder ver. Entonces esta Constitución Toma Mate, la idea es justamente hacer simple algo que parece complejo y tanto no lo es, para que sepas tus derechos, sepas tus obligaciones. Hoy vamos a andar con tres artículos recontra importantes. No te lo pierdas, vamos al separador y ahora arrancamos sin más preludio. Es la ley fundamental. Todas las personas deben respetar todos los derechos y la libertad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. Los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Si derecho tengo a la educación, debo esforzarme si... El otro día trabajábamos el artículo 14 bis, el 15 y el 16. El 14 bis era el de los derechos de los trabajadores. Ahí los operadores ya estuvieron reclamando, haciendo piquetes por sus derechos laborales la semana pasada. Y el artículo 15 que hablaba de que en la Argentina no hay esclavos y también que no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, es decir, eliminar los títulos nobiliarios. Hoy vamos a estar con tres artículos que son, te diría, medulares en la Constitución, por diferentes motivos. Pero el artículo 17, que es con el cual vamos a arrancar, te había dicho en la primera vez que nos encontramos sobre la cuestión del liberalismo y cómo el liberalismo ha tenido alto impacto, y uno de los redactores, o el redactor más importante de la Constitución, o el mentor de la Constitución, que se llamaba Alberdi, que era un liberal, tomaba no solo la Constitución de Estados Unidos, sino muchas constituciones de América, y también de un autor llamado John Locke. John Locke decía que el hombre en estado de naturaleza es egoísta, es individualista, y él veía el egoísmo no como algo malo, sino como algo bueno, a pesar de lo que nosotros pensamos, si estás escuchando vos seguramente. Dice, bueno, si cada uno de nosotros es egoísta, la sumatoria de los egoísmos individuales va a hacer crecer a un país, va a hacer crecer a una nación. Y como derecho natural básico, decía Locke, tiene la propiedad privada, es decir, los hombres se apropian, porque Dios nos dio la naturaleza para que nos apropiemos de ellas, y dice, la propiedad privada es un bien que es anterior a cualquier tipo de organización. Y por eso el Estado, que va a devenir del contrato social, va a defender la propiedad privada. Y el artículo 17 es quizás uno de los talones de Aquiles más importantes y de los bases y fundamentos de esta Constitución. Dice el 17, la propiedad privada es inviolable. Ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Bien, Locke, Alberdi, liberalismo clásico, dice la propiedad privada es inviolable. ¿Qué significa? Que si vos te compras un objeto o te compras una casa, vos tenés el derecho a decir quién entra y quién no ingresa a tu casa. Es decir, la propiedad, una vez que es tuya, lo que ocurra allí adentro y a quién vos tenés ganas de hacerlo pasar, y nadie puede ingresar. Por eso es que en algunos casos, cuando entra un delincuente dentro de una casa y el propietario comete un homicidio con respecto a ese delincuente que entra, se considera que es legítima defensa. ¿Por qué? Porque está invadiendo esa propiedad privada. E incluso si alguien invade tu propiedad, puede haber un juicio al respecto, por ejemplo, un juicio de medianería. El de al lado se hace el vivo y te pone la medianera un poquitito más. Bueno, eso
está invadiendo tu propiedad privada. O, por ejemplo, el vecino te pone una ventanita mirando para tu terreno. Eso no se puede, porque, bueno, justamente invade la propiedad privada, en este caso visual, ¿sí? Dice el 17, entonces, fíjate cómo tiene una injerencia en tu vida cotidiana, ¿no? La propiedad privada es inviolable. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que vos compres es tuyo, por lo tanto, nadie puede hacer uso de la misma. Lo que vos comprás lo podés romper, lo podés vender, lo podés regalar, ¿sí? Siempre recordá que los derechos nunca son absolutos y que hay límites al respecto de esto. Bueno, acá te marca algunos límites también en el propio artículo 17. Dice el artículo 17, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Habrás escuchado muchas veces la palabra expropiación. Parece una palabra que viene del marxismo, de la izquierda. No, esto tiene que ver con el liberalismo. Este es uno de los límites que tiene la propiedad privada. La propiedad privada, dice, es inviolable, pero tiene algún límite. ¿Qué es cuál? La posibilidad de que te expropien. ¿Qué significa expropiar? Que te la saquen. ¿Cómo? ¿No me dijiste que la propiedad privada es inviolable? Sí, pero aclara. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Qué significa esto? Imagínate, tenés tu casa, ¿no? Y el Estado quiere hacer una escuela en tu casa. O quiere hacer una plaza pública. O tiene que pasar una autopista. En la década del 90, cuando pasaba la autopista, tuvieron que derribar un montón de casas. Vos no podés decir en ese caso, mirá, yo, mi casa, esta es mi casa y era de mi abuela y yo la quiero tener. No. Dice el artículo 17 que uno de los límites de la propiedad privada es la expropiación por causa de utilidad pública. Porque lo general, en este caso del 17, está por encima de lo particular. Lo general está por encima de lo particular en este caso del artículo 17. ¿Qué quiere decir? Que ¿van a hacer una escuela? Bueno, el Congreso de la Nación va a hacer una ley. ¿Qué dice? Que va a hacer una escuela en tal lugar, por lo tanto va a expropiar esa casa, por lo tanto la va a indemnizar. Bien, vos no te puedes negar, es una carga pública, es una ley nacional. Entonces se tiene que expropiar. ¿Qué puede pasar al respecto? Bueno, primero se van a pelear con el tema de la indemnización, ¿no? ¿Cuánto vale tu casa? La casa tiene un valor fiscal y un valor comercial. ¿Cuál vale? ¿La fiscal o la comercial? La fiscal en general es muy poquito, ¿no? O sea, la fiscal es cuando vos te aparece, no sé, en las tasas o en los impuestos, dice cuánto sale tu casa. En general, vos la ves. Y parece muy poco, parece el dinero que te dan es muy bajo. En cambio, el valor comercial por ahí es 3, 4, 5 veces más que el valor fiscal. Y entonces ahí seguramente va a haber una pelea entre el propietario y el Estado diciendo, a ver, ¿cuál de ellas va a valer más? En general hay un intermedio. Hay un fallo histórico que fue el primer fallo de constitucionalidad que tiene que ver justamente con esta expropiación, que fue el fallo de, seguramente alguna vez caminaste por la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo no siempre fue avenida, estaba llena de casas, de departamentos, de edificios. Entonces fueron en algunos casos convenciendo a la gente para vender, en otros casos los han expropiado. Un fallo recontra histórico. Es el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional una expropiación. Que fue el fallo El Ortondo. La mujer del Ortondo planteó un inicio de inconstitucionalidad de la ley 1583 diciendo, mirá, el Estado me dice que yo tengo que vender obligatoriamente mi casa para hacer la Avenida de Mayo, pero yo tengo acá dos casas que no tienen por qué venderlas porque esa no afecta a la creación de la Avenida de Mayo. Por lo tanto, expropienme esto, pero esto no. Tiene razón, le dice la Corte. Y fue el primer fallo en el año 1888, el 14 de abril del año 1888, que se declaró
inconstitucional una ley. Y te cuento una cosa, que tiene que ver mucho con nosotros, con nuestra zona. Seguramente alguna vez fuiste al Parque Pereira Iraola. El Parque Pereira Iraola era de la familia Pereira Iraola, obviamente, miembros de la Sociedad Rural Argentina. Eso era un lugar, un lugar que era todo pastizal. La familia Pereira Iraola, gente de mucho dinero, amigo de los Sarmientos y amigo de Sarmiento y de un señor llamado Priliano Pueyrredón, que era paisajista. Viajaban mucho a Europa y traían los bulbos para hacer los árboles. Hay un lago artificial, 7 cascos de estancia. Y un día vino un gobierno provincial de Domingo Mercante que dijo: el Parque Pereira a partir de ahora va a ser de todos, no va a ser más de la familia Pereira Iraola. ¿Y qué pasó? Lo que dice el artículo 17. Lo que dice el artículo 17 dice: la expropiación por causa de utilidad pública. Bueno, el parque es de utilidad pública para que todos lo tengan, para que todos puedan ir. Debe ser calificada por ley, fue una ley de la provincia de Buenos Aires, y previamente indemnizada, se indemnizó la familia Pereira Iraola. Por lo tanto, ese es un ejemplo claro de una expropiación donde se cumplieron todos los pasos. Así que esto te dice el artículo 17, primero que la propiedad es inviolable, pero después dice, ojo, ojo, porque es inviolable, pero al mismo tiempo puede ser de utilidad pública, por lo tanto vos no te podés negar. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. El artículo 4, repasalo, es aquel que te habla de los impuestos. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. Es decir, nada, no te pueden obligar a hacer un servicio público a vos particularmente. Todo autor, acá esta segunda parte o esta última parte del artículo 17, te habla de otro tipo de propiedad. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. ¿Qué significa esto? Haces un tema musical, haces un poema, haces un libro. Eso se llama derecho de autor, una obra plástica. Derecho de autor, vos tenés derecho no solo de tu propiedad privada, estrictamente hablando, sino de tu propiedad intelectual. Entonces, vos te anotás en un lugar que es de derecho de autor, y por ejemplo, si alguien usa la música muy parecida a la tuya, o la letra muy parecida a la tuya, alguien te puede hacer algún reclamo por derecho de autor, porque así lo dice el artículo 17 de nuestra Constitución. Y termina, y vamos a un tema musical. La confiscación de bienes queda borrada por siempre del Código Penal argentino. La confiscación de bienes, es decir, vos cometés un delito penal, es lo que dice acá, a vos no te pueden sacar bienes por tu delito penal. El delito penal se condena o con dinero o por la privación de la libertad, ¿no? Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. ¿Qué quiere decir eso? Que a vos por cometer un delito no te pueden meter en el servicio militar obligatorio. Esto antes, hace mucho tiempo, sí existía. Hace mucho tiempo la gente la denunciaban y se la llevaban como para cumplir una pena al servicio militar obligatorio. Inclusive hay muchísimos casos donde la mujer, porque su marido, no sé, se emborrachaba o cometía algún ilícito, o iba a jugar, entonces hacía una denuncia y lo llevaban al servicio militar obligatorio. O a las mujeres a un convento, ¿no? Bueno, el artículo 17 es un artículo que tiene que ver con la propiedad privada. Tiene que ver con los derechos básicos del liberalismo clásico y es una de las piedras basales de esta Constitución que tiene que ver con vos. Tiene que ver con que vos, si alguien te usurpa tu terreno, que alguien te usurpa tu casa, vos tenés derecho a la propiedad que es tuya, siempre y cuando tengas los papeles en regla. O sea, lo que te va a pedir la policía es la escritura, obviamente. Un título, un boleto de compraventa es un papel un poquito más flojo. Pero si vos tenés la escritura, no es verdad eso que dicen, no, si tiene hijos, si hace mucho tiempo que está, si existe algo que se llama la posesión veinteañal. ¿Qué significa? Vos te metes en una casa, usurpás,
te pones a vivir y durante 20 años pagas los impuestos, bueno, ahí puedes iniciar una acción diciendo a partir de este momento es mía, si nunca hubo ningún reclamo de los dueños originarios. Así que el 17 tiene que ver con esto, con nuestra propiedad privada de todos los días. Vamos a un tema musical y vamos al artículo 18 que se las trae con muchísima cola porque tiene que ver con todas las garantías procesales penales. A la educación. ...87.9... Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. El primer informativo de la mañana con muy buena música. Mañanas activas, lunes a viernes de 8 a 10 horas. Todas las mañanas te esperamos con noticias, música, entrevistas, los segmentos de las secretarías y mucho más. Magazine Cerca Tuyo, de lunes a miércoles de 10 a 13, los jueves de 11 a 13 y los viernes de 10 a 13. Sumate al programa que reconoce y difunde las acciones solidarias. El país que merecemos, todos los jueves de 10 a 11 horas. Entrevistas, historias de fútbol y las charlas más entretenidas para informarte con buena música y mucho humor. Carentes de miércoles, todos los miércoles a las 15 horas. El programa de deportes más completo, con entrevistas y noticias a nivel local, nacional e internacional. Tribuna Varelense, martes y viernes de 14 a 16 horas. Sal del camino. Toda la escena del rock local, nacional e internacional. Toma la ruta del rock, todos los miércoles de 19 a 21 horas. Ahora nos podés ver y escuchar al mismo tiempo. Seguinos en vivo desde Facebook. Nos encontrás como Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Toda la escena de la música urbana. Zona Urbana, todos los lunes de 19 a 20 horas. La Orquesta Escuela y los Coros Infantos Juveniles tienen su programa especial. Unidos por la Música, todos los martes a las 19 horas. La música del 2x4 y todos sus artistas están en un solo programa, Destino de Tangos. Destino de Tangos, todos los jueves de 19 a 20 horas. Hacemos memoria y valoramos. Cuidar o mi Argentina. Carnet en cartón o tarjeta. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Estás escuchando La Constitución Toma Mate. Thank you.
Bien, ahí estamos con el artículo 18. Recordá que tenemos página web, Radio Municipal de Florencio Varela, aplicaciones, Facebook, Radio Municipal de Florencio Varela, Instagram, Twitter. Puedes hacer cualquier pregunta por WhatsApp, 11-68-98-75-92, en nuestro dial del 87.9. Te decía que vamos ahora con un artículo, mira, todo el Código Penal, todo el Derecho Penal, todo lo que tiene que ver con esa parte de la abogacía, de las leyes, de las normas que tiene que ver con la privación de la libertad, su basamento está en este gigante artículo 18, que mucha gente no está de acuerdo, pero que lo dice la Constitución, así que hay que respetarlo, aunque a veces no se respeta del todo. Dice el 18, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacados de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Vamos por partecitas. Es bastante largo este artículo 18, ¿sí? Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo o fundado en ley. ¿Qué quiere decir? Yo realizo un hecho que por ahí es abominable, pero no hay nada en el código que me lo impida. Entonces, nada, yo no puedo ser juzgado si no hay una ley anterior que me prohíba. Mirá, hay un caso, un super caso, que se llamó el fallo Caballeros de la Noche. Caballeros de la Noche fue un caso de 1881 que le lleva una carta a una señora, Felisa Dorrego de Miró, y le dice: mire, nosotros tenemos el cuerpo de su madre, nos afanamos el cuerpo de su madre, la tenemos en nuestro poder, y le vamos a cobrar, o sea, la estaba extorsionando a doña Felisa, que habían secuestrado el cadáver de su madre. Hasta ese momento, 1881, no había nada que impida, no había nada que sea punible. Entonces, ¿qué hicieron? Felisa hizo la denuncia a la comisaría, fueron a hacer, teóricamente, que pagan el rescate, por supuesto que no lo pagaron, pero sí lo detuvieron a las personas. Cuando le hacen juicio, el abogado apeló. Dice: a ver, dígame usted qué ley impide o qué ley es punible del robo de cadáveres. No existe nada. Nosotros, los Caballeros de la Noche, robamos cadáveres y no hay nada que nos puedan hacer. Y tenía razón. Por eso es que después se incorporó en el Código Penal el robo de cadáveres como también un delito. Y por otro lado, lo que dice es una ley anterior. Yo realizo un hecho hoy, mañana se aprueba una ley que prohíbe lo que yo hice ayer. Las leyes no son retroactivas. No son retroactivas. ¿Qué quiere decir? Que la ley tiene que ser anterior. Y sigue: ni juzgado por comisiones especiales. Si vos cometes un delito en Florencio Varela, bueno, será juzgado en el juez que le corresponde acá, que son los tribunales de Quilmes, o sacados de los jueces designados por la ley anterior al hecho de la causa. Cada juez se llama competencia, tiene competencia. ¿Cuál es su competencia de acuerdo al delito? Si, por ejemplo, es tenencia de estupefaciente o es un delito federal, va a Comodoro Pío, a los tribunales federales o a un juez federal. Si es un delito común en la provincia de Buenos Aires, será el juez que le corresponde. Por lo tanto, no te pueden designar a un juez diciendo: mirá, a vos te vamos a designar este juez particular porque es más duro, por ejemplo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Habrás escuchado miles de veces que detiene a una persona y dice: se negó a declarar. Bueno, se negó a declarar porque dice el 18, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Más aún en el derecho penal, el imputado puede inclusive mentir. Y eso no queda como un entorpecimiento de la causa. Podría hacerlo tranquilamente. Entonces, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y tampoco la familia. La familia, en primer orden, no puede declarar contra alguien de su
de su familia en primera instancia, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es decir, si a vos te arrestan en la vía pública, tienes que ser por un delito que estás cometiendo en ese momento, por algo que tiene que tener una causa justificada. Porque si a vos te detienen, más si te arrestan, a vos te tienen que arrestar por una orden de un juez. A tal punto de que si a vos te arrestan y no hay una orden del juez, podés presentar algo que después vamos a ver más adelante, que se llama habeas corpus. El habeas corpus tiene que ver con que si a vos te arrestan sin motivo, sin ningún tipo de motivo anterior. Sigue el artículo 18. El domicilio es inviolable. El domicilio es inviolable. Recién veníamos del 17 que te decía que la propiedad privada es inviolable. ¿Qué quiere decir esto? Que a vos no puede venir la policía y meterte en tu casa, salvo por orden expresa del juez con una orden de allanamiento. Tenlo presente esto. Un día te cae la policía a tu casa y dice: nosotros vamos a entrar a tu casa a revisar porque tenemos el dato. No. Tiene que venir con una orden expresa de un juez. Es decir, tiene que haber una orden que dice: bueno, nosotros vamos a allanar. Tiene que haber testigos, una carga pública, ser testigos, y bueno, y recién ahí pueden entrar a tu casa con una orden. Si no, el domicilio es inviolable. Como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Bien, temazo muy actual, porque si bien la Constitución dice correspondencia epistolar, lo cierto es que nadie se manda carta ya. Cuando te llega una carta, te llega de Sur o de Metrogas, ¿no? Pero cartas, correspondencias epistolares, como se hacía antes, que te mandaban, se iban de vacaciones y te mandaban una postal a tu casa o una carta de amor, ya eso no se estila. Pero, ¿qué existe hoy? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Con lo cual, si el 18 te dice que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, por analogía, también nadie puede ingresar a tu casilla de mail, a tu página de Facebook, porque eso es un delito. Ha habido casos en donde se denunciaron incluso hasta a su mujer o a su esposo por haber violado la correspondencia o los papeles privados, que no son papeles fácticos, ¿no? Hoy son las redes sociales. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Esto es, viste que cuando empieza un juicio, lo primero que le agarran son los celulares. Ahora, el juez no puede, por haberlo agarrado a un detenido, y empezar a revisar su celular a ver si hay datos. No. Tiene que ser con la orden del juez diciendo: es necesario revisar ese celular porque eso nos puede dar alguna información. Bien, y tiene que explicar por qué. O sea, no es que vamos a abrirle el celular a ver si encontramos algo. No. Tiene que decir: vamos a abrirle su celular porque esto podemos encontrar indicios de tal cosa, de tal cosa. Sigue el 18. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y azotes. Bien, esto fue un tema de discusión durante mucho tiempo, porque fíjate que dice: queda abolido para siempre la pena de muerte por causas políticas. Entonces, ¿qué, por otras causas no? Bueno, gran parte de la doctrina durante mucho tiempo interpretó que en la Argentina está abolido definitivamente, no solo por cuestiones políticas, sino por cualquier otra cuestión, la pena de muerte. Ahora queda mucho más claro, porque a partir de la reforma del año 1994 se incorporaron tratados internacionales con rango constitucional que impiden taxativamente que haya pena de muerte en la Argentina. Y va por más, no solo la pena de muerte, azotes, tormentos. Un policía no puede agarrar a una persona y para que dé información, torturarlo o pegarle, ¿no? Porque esos son abusos policiales, abusos del derecho. Vos me decís: ¿a mí me lo hicieron alguna vez? Puede ser que se sigan haciendo, desgraciadamente. Pero los viejos interrogatorios, antes se interrogaba a las personas.
Eso está totalmente prohibido. No se puede interrogar a una persona. O sea, interrogar en el sentido que estamos hablando, ¿no? Forzarle a una persona, aplicarle azótes o tormento para sacarle información. Punto seguido. Algo que, bueno, desgraciadamente no se cumple en absoluto. Dice, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para los reos detenidos en ellas. Y toma toda medida que a pretexto de precaución conduzca a modificarlo más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. ¿Qué está diciendo con esto? A vos si te detienen, tiene que haber un juez competente que se encargue de lo que a vos te pasa allí adentro. Es decir, todos y cada uno de los detenidos del país, todos y cada uno de los detenidos del país, están a cargo de un juez. Por eso es cuando hacen un motín, piden a un juez, porque el juez es el garante. Ahora, esto tiene que ver con las garantías procesales. A vos te dice, mirá, vos primero tenés que tener garantías procesales. A vos no te pueden detener por una causa que no corresponde. Segundo, tenés un proceso previo. El hecho, después los testigos, después peritos. Y por último, la sentencia. ¿Se entiende? Vos sos primero acusado, después imputado, después procesado y por último condenado. Vos deberías estar detenido solamente si estás condenado. ¿Por qué? Porque si vos no estás condenado, lo que dice la ley es que solamente el juez va a detenerte por dos motivos. O porque podés tener la capacidad de entorpecer la causa estando afuera. Por ejemplo, no sé, podés comunicarte con personas para entorpecer la causa. O porque corre el riesgo de que te vayas del país y no se te puedan detener. Solo por esas dos causas es que te tienen que detener preventivamente. ¿Habrás escuchado alguna vez? Prisión preventiva. ¿Qué es prisión preventiva? Es alguien que no se sabe si es culpable o inocente, que está en proceso, pero que aún no tiene condena. Entonces ha pasado muchos casos en donde alguien se lo detiene, está 7 años preso por prisión preventiva y el juez le dice, ¿sabe qué? Mala mía, usted es inocente, perdónenos. Y por supuesto, él se comió 7 años adentro con un proceso, ¿no? Se supone, la teoría es que el proceso vos lo tenés que soportar afuera y que solo vas a entrar cuando tengas la condena. También es cierto que en nuestro país los juicios penales duran 15 años, 20 años. Entonces, a veces la justicia suele tardar más de lo que los ciudadanos estamos dispuestos a esperar. Por eso es que en alguna oportunidad se aprobó una ley que habrás escuchado que se llamaba Ley del 2x1. ¿Qué es la ley del 2x1? Justamente para que los jueces se apuren mucho más a realizar la sentencia, decía la ley del 2x1, cada año que vos estés detenido para contabilizarse como dos. Por lo tanto, digamos, si vos tenías que esperar tu proceso sin tener condena, estabas 4 años detenido, computaban como 8. Esto ha generado muchos problemas porque el objetivo era que se apuren los jueces, pero lo cierto es que suponete que vos te dictaban, no sé, 8 años y vos habías estado 5, por lo tanto se computaban 10, habías estado 2 de más. O algunos que decían, bueno, nosotros también nos queremos acoger a este 2x1 y después se terminó eliminando fundamentalmente por los crímenes de lesa humanidad que también reclamaban del 2x1. Así que el 18 es un... De acá deriva todo el código penal, deriva de este derecho procesal y de estas garantías constitucionales. Así que dice el 18, primero que tenés garantías. Esto, yo sé que vos estás del otro lado y muchas veces la gente dice que se pudran en la cárcel, a mí no me importa que sean sanas y limpias. Pero sabes que un día podés estar en un tiempo determinado, en un lugar determinado, que hacen que te imputen a vos. Y vos querrás tener todas las garantías procesales que la Constitución te ampara.
Porque vos podés estar de este lado del mostrador, un día podés estar del otro. No porque hayas cometido un delito, quizás alguien te impute y vos querés tener todas las garantías procesales para que el que esté adentro sea efectivamente el culpable. Ahí Erika dice por Instagram, una locura el 2x1. Y sí, era una locura. Tenía, la intención no era mala, no era mala la intención, que era tratar de acelerar los procesos, pero los procesos tienen sus tiempos. Así que, y por último te digo, yo trabajo en el Centro Universitario de Voto. Tenemos una experiencia para que, con esta idea de resocializar al reo. ¿Qué hacemos? Los educamos. Pueden estudiar Derecho, pueden estudiar Contador, pueden estudiar Economía, pueden estudiar Psicología. ¿Sabes que los que se reciben del CUT, del Centro Universitario de Voto, los que reinciden son solo un 8%? ¿Por qué? Y bueno, porque tienen la posibilidad de estudiar y salen con alguna profesión. Y por último, antes de ir a un tema musical, no hay lugar en la Argentina en donde se violen más los derechos humanos que son en las cárceles. Yo sé que vos estás del otro lado y por ahí estás con bronca porque roban, porque asesinan, pero el Estado no puede violar los derechos humanos en ninguno de los lugares. Las cárceles deberían ser sanas y limpias. Allí deben estar privados de la libertad, pero no tormentos y azotes. Vamos a un tema musical. Si derecho tengo a vivir mejor, mi vida y tu vida debo cuidar. El programa de deportes más completo, con entrevistas y noticias a nivel local, nacional e internacional. Tribuna Varelense, martes y viernes de 14 a 16 horas. Toda la escena del rock local, nacional e internacional. Toma la ruta del rock, todos los miércoles de 19 a 21 horas. Ahora nos podés ver y escuchar al mismo tiempo. Seguinos en vivo desde Facebook. Nos encontrás como Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB o envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Toda la escena de la música urbana. Zona Urbana, todos los lunes de 19 a 20 horas. La Orquesta Escuela y los Coros Infantos Juveniles tienen su programa especial. Unidos por la Música, todos los martes a las 19 horas. La música del 2x4 y todos sus artistas están en un solo programa. Destino de Tangos. Destino de Tangos, todos los jueves de 19 a 20 horas. Hacemos memoria y valoramos nuestras raíces en el centenario de Uxón. Allá lejos y hace tiempo, jueves a las 16 horas. Activa tu finde con la música tropical de todos los tiempos y los nuevos géneros musicales. Fiesta TR, todos los viernes a las 19 horas. Comenzá los lunes aprendiendo. Pone la pava, que llega la Constitución, toma mate. La Constitución toma mate, todos los lunes a las 17 horas. Al mediodía también te informamos. Noticias al instante, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Conocé toda la información acerca del Centro Veterinario Municipal y la cultura bichera. Dejando huella. Todos los miércoles a las 16 horas. Igualdad de género y muchos temas para concientizarnos como sociedad. Tiempos de género, miércoles a las 14 horas. Conocé la historia de los clásicos de los 70, 80 y 90. La historia de los clásicos, todos los viernes a las 20 horas.
Conocé el lado B de las bandas y solistas más grandes de la historia musical. Sonido Lateral, todos los martes a las 20 horas. Seguinos en Facebook y accede a nuestras transmisiones en vivo. Búscanos como Radio Municipal FB. 87.9 Radio Municipal FB. Suscríbete a nuestras redes sociales o descargate nuestra app desde Play Store. Búscanos como Radio Municipal FB. O envíanos un mensaje desde WhatsApp al 11 68 98 75 92. Y revivir todas las entrevistas destacadas del día. www.radiomunicipalfb.gov.ar FM 87.9 Radio Municipal de Florencio Varela. Viví el otoño en la Radio Municipal. Sal del camino, toma la ruta. Toda la escena del rock local, nacional e internacional. Toma la ruta del rock, todos los miércoles de 19 a 21 horas. La Orquesta Escuela y los coros infanto-juveniles tienen su programa especial. Unidos por la música, todos los martes a las 19 horas. Si sufrís violencia de género, no estás sola. Ponete en contacto con nuestra dirección de género. Comunicate telefónicamente o mandanos un mail. Municipalidad de Florencio Varela. Saquémosle jugo al conocimiento y aprendamos juntos en la Constitución Toma Mate. Normas que hay en mi nación, la más importante. Bien, bien, viste que te dije que la Constitución tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros y la Constitución se toma un mate con vos para que vos sepas tus derechos, sepas tus obligaciones. Hoy estamos con tres recontrarticulazos de la Constitución porque de verdad tienen que ver con vos. Cosa es que podés visitar mi página de YouTube, que está con mi nombre, Gustavo Damián González, en donde explico también todos y cada uno de los artículos de la Constitución en videitos de 4 minutos. Y me pasó una cosa que nunca pensé que me iba a pasar. Un muchacho, un día, cuando yo titulé el artículo 14 bis, que a mí es el que más me gusta, pues es el de los derechos de los laburantes, ¿no? A mí me gusta mucho los laburantes, los trabajadores. Soy un trabajador y me gusta que los trabajadores tengan derechos. Y un flaco me pone un mensaje diciendo, aguante el artículo 19. Yo no podía creer que alguien escriba, primero, que sea fanático de un artículo de la Constitución. Segundo, que lo diga así taxativamente, aguante el artículo 19. Bueno, te voy a contar de qué habla el artículo 19. Hay muchos fanáticos del artículo 19, ¿eh? Que también es un artículo recontra liberal que habla de tus derechos personalísimos. Hay derechos que son personales. Y hay derechos que son personalísimos. Que es un derecho personalísimo de tu vida recontra íntima. Todo lo que vos hagas de tu vida privada. El Estado, ¿hasta dónde se puede meter con tu vida privada? Y dice así: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero solo serán reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Parece un juego de palabras. ¿Pero qué te está diciendo? Te está diciendo que
de tu vida privada, de lo que vos hagas, sea lo que sea, siempre y cuando no afectes a un tercero, está, digamos, vos podés hacer lo que quieras. Así como tu propiedad es privada, lo que hagas adentro de tu propiedad es totalmente libre, ¿sí? Entonces, tenés un montón de casos de esta vida privada. Por ejemplo, nosotros vivimos en pandemia. Muchos fueron a la justicia diciendo, ¿cómo puede ser? Dice el artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral están exentas de los magistrados. El Estado se puede meter en lo que yo haga, en mi vida privada, en mis relaciones interpersonales. Bueno, a veces cuando, como todos los derechos no son taxativos ni son absolutos, puede ser que los derechos sean relativos, y en el caso de la pandemia, ¿qué entendía el Estado? Hay un bien mayor que hay que cuidar, que es el tema de la salud. Por eso es que tenés que restringir hasta incluso tus derechos privados. Pero te cuento que esto es un temazo de hace muchísimo tiempo. Hay un caso que estudian todos los abogados de la Facultad de Derecho de todo el país, que se llama el caso Basterrica. Romina lo debe conocer a Basterrica porque iba a los recitales de Raúl Porchetto y de los Abuelos de la Nada. Y Basterrica era un guitarrista que vive en Berazategui. Basterrica era guitarrista de muchas bandas conocidas. Y un día lo agarran por la calle con 3 gramos de marihuana y con unos gramos de cocaína. Bueno, ¿qué decía la ley? Era aquel entonces la 2711. Bueno, que cualquier tenencia, independientemente de lo que sea, iba preso. Así fue preso Basterrica. Pero su abogado, Estefanuolo, recordó este artículo 19, que dice, te vuelvo a repetir, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. ¿Qué le dice Basterrica? Usted no se puede meter con mi cliente. El tipo, si se quiere faropear, si se quiere drogar, que lo haga, porque no está afectando a un tercero. El tipo no maneja, anda caminando por la calle, es su vida. Así que utiliza un recurso extraordinario, y la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en la historia argentina, por eso lo estudian los abogados, dice, tiene razón, esto es una acción privada. Pero la película no termina ahí, porque de vuelta los derechos son subjetivos y son movibles. Después vino la otra corte menemista, en los 90, que el mismo caso exactamente, pero un señor llamado Montalvo. Bueno, en el caso del fallo Montalvo, a partir de una ley que se había sancionado, entre otras cosas, por este antecedente de Basterrica, que fue la nueva ley de estupefacientes, que es la de 23.737, reafirma en su artículo 14 que la pena será de 1 mes a 2 años de prisión cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias sugieren inequívocamente que la tenencia es para uso personal. Sin embargo, la Corte, en caso Montalvo, retrocedió lo que había avanzado con Basterrica, es decir, lo deja preso. En el año 2009 hubo otro caso, estábamos hablando de jurisprudencia, caso Arriola, que reafirma los criterios de Basterrica, dice, para uso personal. Entonces, para sintetizar todo esto, si a vos te agarran con un gramo de marihuana, ¿te pueden meter preso? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque hasta ahora no hay una ley que taxativamente permita, y queda a criterio del juez esta parte de la Constitución que dice que de ningún modo ofendan el orden y la moral. Porque hay algunos jueces que dicen, si vos te drogás, ofendés la moral y el orden, porque puede ser que estés medio volado y choques a alguien o mates a alguien o lo violentes a otra persona. Algunos jueces lo interpretan de esta manera. Estos que interpretan de esta manera, es por eso que hay algunas personas detenidas por una tenencia totalmente menor, insignificante, que era para consumo personal, pero que el juez interpreta que eso es puede ofender a un tercero, a la moral pública, ¿sí? La moral obviamente es algo totalmente debatible. ¿Qué es la moral para unos y qué es la moral para otros? Por otro lado, aquellos que entienden el fallo Basterrica y hablan de tenencia personal, para uso personal, no ofenden a nadie, entonces los magistrados dicen, nosotros no podemos fallar en torno a eso. Pero más allá de la tenencia estupefaciente, que por supuesto necesita una nueva ley, hay algunas personas. Bueno, esta semana pasada se discutió
no tenencia de estupefaciente, pero sí el cultivo de cannabis para uso medicinal, que es más o menos lo mismo. Es, ¿vos tenés derecho a tener plantas adentro de tu casa? Bueno, ahí también, depende la suerte que tengas con el juez que te toque, si vos podés tener esas plantas o no tener plantas de marihuana. Ahora se está aprobando, se está votando esa ley, se está discutiendo si podés tener para uso medicinal. Más adelante seguramente se discutirá como en Uruguay, que se despenalizó el uso de las drogas. Pero cuando habla de las acciones privadas, tiene que ver con todos los derechos personalísimos. Por ejemplo, un derecho personalísimo es vos afiliarte a un partido político, un sindicato. Así tu patrón no puede saber a qué partido político estás afiliado, porque vos es un derecho personalísimo. De hecho, de paso te cuento, hay gente que la han afiliado compulsivamente, ni sabe que está afiliado. Vos te metés en la página del Ministerio del Interior y sabés, con tu número de DNI, si estás afiliado a un partido político. No te va a decir a cuál, porque justamente es un derecho personalísimo. Nadie se puede enterar, salvo que vos vayas personalmente al Ministerio del Interior y averigües a qué partido político estás afiliado. Pero si no, no hay manera de saber si estás afiliado, porque es un derecho personalísimo. Lo mismo, lo que vos haces de tu vida privada. Con quién te acostás, con quién te relacionás, es decir, tiene que ver con tus propios derechos personalísimos. Y termina el 19. Ningún habitante de la nación será obligado de hacer lo que no manda la ley, ni privado de la que ella no prohíbe. En términos criollos, ¿qué significa? Lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Por eso hoy te contaba, ¿te acordás el fallo Caballero de la Noche? Caballero de la Noche, se habían robado un cadáver, le dijeron a la hija, miren, tenemos el cadáver de su mamá, páguenos por ello. Lo agarraron a los tipos, pero en aquel entonces no estaba penado el robo de cadáveres. Por eso tuvieron que legislar algo posterior, porque no había nada en el Código Penal, porque el cadáver es una cosa, no es una persona. Entonces era, digamos, no los agarraron a los Caballeros de la Noche, pero no le pudieron hacer absolutamente nada porque no eran punibles. Entonces termina el 19, que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ya prohíbe. Lo que no está prohibido está permitido. Cada vez que vos haces, mirá, por ahí vos participás de una sociedad de fomento, de un club de barrio, y hacen los estatutos. En los estatutos tiene que quedar taxativamente claro qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque si no está en el estatuto algo que está prohibido, el socio te puede decir tranquilamente, eso, ¿a dónde dice que está prohibido? No está prohibido, por lo tanto está permitido. Tengo todo el derecho a hacerlo. Cada vez que se hace una norma, tiene que taxativamente estar en las palabras de la ley qué cosas están prohibidas y qué sanción tienen si vos no haces lo que la ley te impide. Así que estamos en el artículo 17, el que habla de la propiedad privada, el 18, que te habla de todo el derecho penal y procesal penal, y el 19, que te habla de las acciones privadas de los hombres. Estos son los tres últimos artículos que hoy teníamos para trabajar en este programa. Como te digo, todos los lunes, este programa tiene un único objetivo: generar ciudadanía. Estamos, el año que viene, estamos por cumplir 40 años de vida democrática. La democracia tiene que llenarse de contenido. La democracia no es solo una palabra y solo votar cada dos años. La democracia tiene que ver con los estados de derechos, con los estados modernos. El estado de derecho es todo lo que está fijado en la Constitución, en las normas. Pero aparte, el estado de derecho tiene que ver con que vos sepas a qué atenerte, cuáles son las reglas del juego, a qué juego jugamos, cuáles son las reglas básicas, cuáles son los competidores. Entonces, cuando hablamos de estado de derecho, hablamos de normas, de acciones, de las cuales vos tenés tanto derecho de hacerlos y en algunos casos obligaciones. Aquellas cosas que aún no las hemos conquistado, bueno, será momento de saber cuáles son estos mecanismos como para poder mejorar nuestras leyes. Que nos falta mucho como Argentina, no tengas ninguna duda. Que la justicia no funciona como nos gustaría, seguramente. Ahora, también es momento de plantear, después de haber pasado por muchas dictaduras militares, que los derechos humanos son para todos.
Y cuando digo para todos, es para todos. A veces se arma una falsa dicotomía entre si los derechos humanos son de las víctimas o de los victimarios. Los victimarios, las víctimas tienen todo el derecho a reclamar por sus derechos. Ahora, el derecho penal es tan terrible que nadie te va a subsanar una vida que se te fue. Por lo tanto, si hay un homicida, por más que le hagan lo que hagan al homicida, vos nunca vas a estar conforme, porque a vos se te fue tu hermano, se te fue tu viejo, se te fue tu hijo porque te lo mataron. Por lo tanto, en muchos casos el derecho intenta volver a un estadio anterior de que el hecho se consuma, pero en el caso del derecho penal esto no puede ser, porque en muchos casos se va la vida. Así que las víctimas tienen que tener todo el derecho, y pidamos por el derecho de las víctimas. Pero también, aunque es políticamente incorrecto decirlo, los victimarios, aquellos que están detenidos, también el Estado tiene la obligación de defender sus derechos humanos, de darle un baño como la gente, de darle alimentación. Mucha gente dice así popularmente, nosotros pagamos los impuestos para darle de comer. Sí, porque se supone que el día de mañana deberían caminar por la calle como cualquiera de nosotros. Para eso tenemos que laburar. Los países más serios, los países que hasta cierran cárceles, son aquellos que se ocupan de aquellos que, bueno, han desviado el camino por algún motivo. Seguramente nos da mucha bronca las injusticias, y seguramente nos da mucha bronca que el derecho penal, entre otras cosas, sea tan lento. Pero el día, si algún día estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado, no cometiste ningún delito, querés que las garantías constitucionales estén también de tu lado. Así que estamos tomando mate con la Constitución. La Constitución toma mate y estamos con los 19 primeros artículos. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Y si querés hacer alguna consulta, ya sabes, por WhatsApp 1168 98 75 92. Agradezco a todo el equipo de la radio de la Municipalidad de Florencio Varela y la generosidad que tiene un municipio para que vos conozcas tus derechos, tus obligaciones y vayas incluso a reclamar a las autoridades de esta radio. Nos vemos la próxima. Todas las personas están en un solo